Han transcurrido 6 meses desde que la Asamblea Constituyente inició la tarea de redactar la nueva Constitución. Un proyecto nacional que ha merecido toda la atención, minuciosidad y sobre todo paciencia y apertura democrática para recoger propuestas y peticiones de más de 70.000 personas que representaron a cientos de organizaciones, gremios, asociaciones y ciudadanía en general. Alrededor de 40 foros se desarrollaron en diversas ciudades. Los asambleístas recorrieron todas las provincias del país en las denominadas mesas itinerantes, receptando información y debatiendo posiciones. Todo este proceso participativo ha dado extraordinarios resultados. Hasta hoy, son 136 artículos que han sido tratados y 57 aprobados. 2 leyes aprobadas y 3 pendientes. 10 mandatos aprobados. El desafío de entregar la mejor y más democrática Constitución ha entrado en su recta final. Con 103 votos favorables, la Asamblea Constituyente amplió a 60 días más su trabajo y lo hace convencida de que la tarea encomendada por el pueblo demanda mayor esfuerzo y compromiso. De ser necesario, se efectuarán sesiones extraordinarias. Los asambleístas deberán reducir sus intervenciones y no someterán a la Asamblea a discusiones innecesarias con el afán de quemar tiempo, como se lo hacía en el viejo y repudiado Congreso Nacional. Dejar sin quórum será motivo de denuncia pública para que el país sepa quiénes conspiran contra el cambio y contra el país que todos queremos. La nueva Constitución avanza con tenacidad y decidida a convertirse en la brújula que abrirá nuevos caminos de progreso y equidad para todas y todos los ecuatorianos. El amor y la esperanza, la justicia y la confianza, escribir nuestro destino en nuestra Constitución. Ya se siente. Abracemos juntos los tiempos de cambio que vivimos, porque este sí es el Ecuador que todos queremos.